Entonces decíamos que en las superficies de R3 es muy importante saber identificar cuáles son las gráficas, cuáles son los conjuntos que se pueden acotar con superficies, porque más adelante en lo que es planteamiento de integrales múltiples, el saber reconocer bien la región en el espacio y su proyección ayuda a plantear esta integral múltiple. Y esa es una de las cosas pues, que a veces se vuelve un poco difícil. Se vuelve un poco difícil ver cuál es la región del espacio sobre la cual se va a plantear una integral, y si obviamente pues, no se identifica la región en el espacio, tampoco se puede ver sus límites claramente. Entonces, en esta parte, básicamente vamos a ver tres tipos de superficies, lo que nosotros llamamos las superficies cuadráticas. Los cilindros, o también se los llama superficies cilíndricas, y también las superficies de revolución. Bueno, esta última ustedes ya algo han visto en el curso de cálculo integral, cuando ustedes tienen una región en el plano y hacen girar la región alrededor de uno de los ejes, se forma un sólido de revolución. Entonces, si nosotros hacemos girar solamente la frontera de la región, se forma una superficie de revolución. Entonces, más nos vamos a concentrar en lo que son las superficies cuadráticas y los cilindros. Primero, vamos a definir lo que es la superficie cuadrática. ¿Ya? Entonces, se dice que una superficie cuadrática es el conjunto de puntos, nuevamente decimos pues que es un conjunto de puntos, así como en la recta, el plano, es el conjunto de puntos P, X y Z que satisfacen la ecuación de segundo grado, dos puntos, AX cuadrado más BY cuadrado más CZ cuadrado más DXY más EYZ más FXZ más GX más HY, más IZ, más J, igual 0, ¿no? Entonces, todos estos coeficientes, A, B, C, D, E, F, G, H, I, J, elemento de los reales, y una acotación, ¿no? A, B, C, no todos iguales a cero, es decir, al menos uno de ellos debe ser diferente de cero para que tenga sentido, pues ecuación de segundo grado, ¿no? Si todos son cero, A, B, C son iguales a cero, pues ya la ecuación no sería de segundo grado. Ahora, en la práctica, esta ecuación es un poquito difícil de manipularla algebraicamente por la presencia de estos términos mixtos, DXY, EYZ, FXZ. Entonces, ustedes algo de eso ya también lo han de haber visto en el curso de álgebra lineal, lo que se denomina formas cuadráticas. Entonces, en las formas cuadráticas lo que uno hace es reemplazar la forma cuadrática que tiene originalmente en Rn por otra forma cuadrática con otras variables en donde estos términos mixtos desaparecen. Entonces, como eso ustedes ya lo vieron en el curso de álgebra lineal, no vamos a entrar en detalles. Solamente vamos a comentar que a través de un proceso de diagonalización ortogonal, porque eso se hace con una matriz simétrica, ¿verdad? Ustedes lo vieron en el curso de álgebra lineal. Entonces, a través de un proceso de diagonalización ortogonal, la ecuación anterior puede reescribirse como AX, vamos a poner aquí A', X' al cuadrado, más B' por Y' al cuadrado, más C' por Z' al cuadrado,
más D' por X', más E' por Y', más F' por Z', más un G' igual 0. Entonces, ahí en esta ecuación desaparecen los términos mixtos a través de ese proceso de diagonalización ortogonal que se hace pues con la matriz simétrica asociada a la forma cuadrática que tendríamos en esta parte, ¿no? Entonces, esto de aquí yo lo aíslo como una forma cuadrática y lo puedo entonces reescribir en términos de una forma cuadrática que no tenga términos mixtos. Bueno, y ahí lo demás se reemplaza y queda ya una ecuación reducida de esa forma, ¿no? Le puse las primas, es simplemente para indicar que son otras variables y que son otros coeficientes, ¿no? ¿Sí? Pero realmente, pues ya utilizando la notación estándar para las variables X, Y, Z, ABC, entonces podemos tener. Se puede obtener diferentes superficies dependiendo de la ecuación. Ya les vamos a quitar las primas, ax cuadrado más by cuadrado más cz cuadrado más dx más dy más fz más e igual 0. Entonces, las vamos a ir viendo una por una. Por ejemplo, la esfera. La esfera se caracteriza porque esa ecuación que tenemos allí se la puede expresar de la forma x menos h al cuadrado más y menos k al cuadrado más z menos l al cuadrado igual a r cuadrado, ¿no? Con r un número positivo. Entonces, si nosotros hacemos el completamiento del trinomio cuadrado perfecto utilizando este término, el x, bueno, y así, ustedes ya saben eso por el curso de geometría analítica, ustedes hacían eso para ver si era una cónica, ¿verdad? Una ecuación cuadrática, era una circunferencia, una elipse, etcétera. Entonces, ustedes completaban el trinomio cuadrado perfecto. Lo mismo se hace aquí, sino que en este caso es en tres variables. Entonces, yo agrupo estos términos en x, estos términos en y, estos términos en z, añado las constantes que necesite ambos miembros y completo el trinomio cuadrado perfecto en x y z. Entonces, al hacer eso, si les queda una ecuación de esta forma, eso representa una esfera. ¿Cuáles son las características de esta esfera? Esta esfera tiene centro en HKL, ¿sí? Y radio de longitud R. Entonces vamos aquí a ver el bosquejo. Entonces, asimismo, por definición, en la geometría euclidiana, lo que estamos viendo es el conjunto de puntos que equidistan al punto fijo llamado centro, HKL. Entonces vamos a suponer que este es el centro. Entonces, todos los puntos cuya distancia a ese punto que está allí es igual a R, se van a organizar o van a conformar una superficie esférica. Entonces, usted va a tener aquí esto de aquí, más o menos, ¿no? Y generalmente se le traza, pues, una circunferencia máxima para tener una idea, pues, de que estamos en tres dimensiones. Ahora, si la esfera, por ejemplo, está centrada en el origen, aquí simplemente les va a quedar x cuadrado más y cuadrado más z cuadrado igual a r cuadrado. Entonces, el centro se movería aquí. Y los interceptos con los ejes tendrían como longitud el radio. Entonces podemos mirar otro caso de una esfera que es muy común utilizarla más adelante para delimitar regiones en el espacio. Es una esfera que está centrada en el origen. Entonces usted generalmente tiene una visión de lo que está en el primer octante. Entonces esto es R, esto es R y esto es R. Entonces la superficie esférica que estamos viendo aquí, ¿verdad? La octava parte de la superficie esférica, quedaría más o menos así la gráfica en esa perspectiva. O sea, es importante siempre hacerlo en lápiz y papel antes de ir a hacerlo a un graficador para entender bien esto del centro y los interceptos, ¿no? Bueno, acá ya, en cambio, está desplazada la esfera.